Vamos a hablar ahora del escándalo en la FIFA por corrupción, las repercusiones en todo el mundo. Ya lo había adelantado Maxi Steinmann Blatter cuando dio su conferencia de prensa, que a partir de ese momento iban a ir surgiendo más malas noticias. Y efectivamente eso está sucediendo. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Cómo va, Roberto? ¿Cómo va, Silvia? Claro, lo que pasa es que el FBI aprieta de una manera muy singular. Es, acá tengo las pruebas, si querés reducción de condena o si querés conmutar algo, y bueno, nos tenés que hacer el favor. Bueno, y hablando de favores, claro, empiezan a hablar y no paran de hablar. El primero que dijo algo fue Chuck Blazer, el famoso topo. El topo. ¿Quién? Confesó, pero así, lisa y llanamente, que empezaron a aceptar los sobornos en 1992, ya para el Mundial de Francia, el del 98. Imagínense, y también reconoció que hubo mucha plata corriendo por abajo para que Sudáfrica sea sede del Mundial 2010. Y además admitió que recibió coimas por las Copas de Oro que se hacen. La Copa de Oro es como si fuese la Copa América, pero de la CONCACAF, de la parte de América del Norte, claro. América Central e Islas del Caribe. Se llama Copa de Oro. ¿Cuántos sobornos o para qué sobornos? Dijo, hola, sí, acá estoy, este muchacho, el topo, para la Copa del 96, del 98, del 2000, del 2002 y también la del 2003. En definitiva, este muchacho, junto con otros más, ¿no?, se llenaron de plata sucia pidiendo sobornos a nivel mundial. Y otro que también rompe el silencio es Jack Warner. Estamos hablando del ex vicepresidente de la FIFA, quien hizo un spot publicitario como si fuese un político. Ahí lo vemos, sentadito. Participó de un acto político la semana pasada después de haber salido de la cárcel. Exactamente, porque él en sus fundamentos dice que está amenazado de muerte, que teme por su vida, pero que él no se va a callar más porque lo que están poniendo en juego es a su país, a Trinidad y Tobago. Lo cierto es que dijo que, como decíamos recién, teme por su vida, que repartió pruebas a mucha gente conocida, que si algo le pasa, la verdad va a seguir saliendo a la luz, y también sin tapujos reconoce, entre comillas, o que tiene papeles para poder demostrar que en la FIFA ya se han recibido coimas por más de 1.000 millones de dólares. Maxi, y otras repercusiones vinculado a los argentinos, vinculados precisamente a este escándalo de corrupción. Bursaco se quedó sin trabajo. Sí, está desafectado oficialmente de torneos y competencias. Mucha presión de los distintos socios accionistas para que esto suceda. Y como decíamos, cuando estás en la buena son todos amigos. Cuando estás en la mala, y sobre todo con estos ilícitos que pueden salpicar a distintas compañías, porque no solo estamos hablando de torneos y competencias a nivel local en Argentina. Hay partes de estas sociedades que cotizan hasta en Wall Street. Y esto puede afectar de gran manera sus inversiones. Está literalmente despedido Bursaco de torneos y competencias.